hijo. Pon el cántaro en su lugar. Mamá, me tardé. Me tardé mucho porque no había agua en este pozo. Tuve que bajar hacia el otro. Está bien, hijo. Ayúdame a desgranar. Sí. Mamá, quisiera decirle algo. Dime, hijo. Es que... pues... quisiera decirle que... es que ya me quiero casar. ¡Ay, hijo! ¿En qué estás pensando? Aunque ya sabes trabajar, pero... eso hay que pensarlo. Debes de saber muy bien en qué compromiso te vas a meter. Vas a alimentar a más bocas. Debes de trabajar duro para tu cosecha. Pero... ¿ya se lo dijiste a tu papá? Primero quise decirle a usted. Ya llegué, familia. ¡Qué bueno! ¿Les ayudo? Sí. Yo también tengo mucha hambre. Mejor vamos a cenar. Está bien. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, mamá. Tengo sueño y quisiera retirarme si ustedes me lo permiten. Claro que sí, hijo. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, hijo. Hasta mañana, papá. Hasta mañana, hijo. ¿Qué te pasa? Bueno, pues... dime, ¿qué te pasa? Es que... ya, anda mujer, dime lo que sea. Pero... bueno, es que... mi hijo... ¿qué pasa con nuestro hijo? Pues le acaba de decir que se quiere casar. Ah, es eso. No te preocupes. Luego hablaremos de eso. Ahora vamos a descansar. Bueno. Espera, te ayudo. Espera, hijo. ¿Qué estás diciendo? Vamos a terminar de trabajar y luego hablamos de eso. Hace mucho calor. Vamos a descansar, hijo.
Ya lo he estado pensando mucho desde que me lo dijo tu mamá. Aunque ya sabes trabajar la tierra, pero... Está bien, hijo. ¿A qué familia te piensas unir? A la de una muchacha que vive... en aquella loma. Ah, bueno, pero vamos a terminar de trabajar. Porque si no, se nos va a hacer de noche. El papá va a ver al chivo, llevando consigo una botella de mezcal y cigarro dentro de su capulín. Al llegar a la casa del chivo, saluda con respeto y espera que salga. Al salir, vuelve a saludar con respeto. Susanda. Shani. Cartusanda. Shani. ¿Qué se le ofrece? Yo vengo a dejar una palabra. Está bien, pase. Con permiso. Ha de venir cansado. Siéntese. Gracias. ¿Me decía? Yo vengo a ver si por favor puede llevar la palabra de mi hijo. Ese es un asunto muy delicado del que no quisiera tratar por ahora. Por favor, ayúdenos. Se lo rogamos. Se lo suplicamos. Está bien. Voy a ver qué puedo hacer por usted. Y dígame, ¿a casa de quién debo llevar la palabra? A casa de la familia que vive en aquella loma. La familia que vive en aquella loma es muy difícil de convencer y no creo que sea tan fácilmente. Por favor, ayúdenos. Y es que no conocemos a otro. Bueno, voy a ver. Por favor, reciba este presente. Gracias. Nos estaremos viendo entonces. Con permiso. El chico lleva la palabra. Lleva consigo una botella de mezcal y cigarro dentro de su capulín. Al llegar a la casa de la novia, saluda con respeto y espera que salga el papá. Espera que le conteste. Después de un rato vuelve a insistir. Y así transcurre mucho tiempo. Pero sí hay gente. No quieren recibirme. Volveré después. Nuevamente viene llegando el chivo a la casa de la novia. Y dice para sí mismo. Katushanda. 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 Katushani. Qué milagro que se aparece por aquí. Hace mucho tiempo que no lo veía. Sí, hace mucho. Pero dígame, ¿qué se le ofrece? Vengo a hablar con usted de un asunto muy importante. Está bien, pase. Siéntese, por favor. Gracias. Así estoy bien, gracias. Pero dígame usted, ¿qué es eso tan importante de lo que viene a hablarme? Bueno, yo traigo la palabra de un muchacho que desea ser de esta familia. Ah, así que es eso. Pero
Déjeme platicarlo con mi familia y vuelva usted después. Por favor, regrese después. Así lo haré. El chico llega nuevamente a la casa de la novia y saluda como la vez anterior. ¿Estás? No pensé que volviera tan pronto. Ya ves. Pero pase. Con permiso. Siéntense. Gracias. No, gracias. No puedo aceptar porque todavía lo estamos pensando. El muchacho a quien represento insiste en ser de esta familia. Sí, ya veo. Pero... ya lo he platicado con mi familia. Y creemos que nuestra hija ya está lista para formar una nueva familia. Pero... pero ahora necesito que traigas a los papás del muchacho. Para conocerlos y saber que es verdad lo que me estás diciendo. Por favor, tráelos en 2 lunas. Está bien, los traeré. El chico llega acompañado de los papás del novio. Tus sandas. Ya llegaron. Captur Sani. Ya he vuelto como me lo has pedido. Sí, pasen ustedes, por favor. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Mujer, por favor, acércate. Siéntense, por favor. Gracias. Yigunei. Ahora he traído a los padres del muchacho como me lo han pedido. Nuestro hijo ha querido formar parte de esta familia a través de la unión de nuestro hijo con su hijo. Thank you.
Kinney. ¡Gisbelda! Ahora sé que es verdad lo que me has dicho. Pero es necesario que la próxima vez traigan a su hijo, para que se conozcan y conocer del mismo su intención. Vuelvan en 2 lunas. Así lo haremos. Lo haremos como ustedes digan. En esta ocasión el novio los acompaña para que él mismo reafirme su intención. Adelante siempre va el chivo, seguido de los papás del novio, y hasta la cola tiene el novio. ¡Capturchanda! ¡Capturchani! ¡Qué bueno que llegaron! Ya los estábamos esperando. ¡Pasen! Con permiso. Con permiso. Con permiso. Siéntense. Gracias. Gracias. Ahora hemos traído a nuestro hijo como nos lo han pedido. Y queremos que él mismo les dé su palabra. Hijo, acércate. ¿Así que eres tú quien quiere ser parte de nuestra familia? Sí, padre. Esa es mi intención, si usted me lo permite. Pero, hijo, ¿ya sabes cuál es tu responsabilidad? Ya me han hecho saber mis padres. ¿Ya lo pensaste bien? No sea que después te vayas a arrepentir. Ya lo he pensado bien, padre. ¿Nos prometes cuidar y respetar a nuestra hija? Cuidaré de ella y cumpliré con lo que me toca. Obedecerás lo que aquí se te indique. No sea que después vayamos a tener problemas entre familias. Haré lo que me indiquen, padres. Así lo esperamos. Gracias por darle su consejo a mi hijo. Es nuestro deber como padre. Pero por favor, llama a nuestra hija. Con todo respeto, creo que podríamos ponernos de acuerdo para cuándo hacer la ceremonia del fuego. Pues estando las cosas claras, podría ser dentro de 3 lunas, para que nos dé tiempo realizar todos los preparativos necesarios. Aquí les traemos al hombre que saca palabra. Y leña para alumbrar y para que con ella hablen con sus familiares. Muchas gracias.
Pues entonces nos vemos en 3 lunas. Así lo haremos. Ya mero. ¿Tú crees que se acuerde tu hermana de venir? Sí, no creo que se le olvide. Sane. Sane. ¿Tú crees que se acuerde tu hermana de venir? Sí. Ah, mira, ahí ya vienen los abuelos. Sane. 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 Tu hijo ha decidido continuar su vida y queremos que le den su consejo. Hijo, acércate. Les agradecemos que hayan venido, pero sucede que han venido a pedir la mano de nuestra hija la menor y nos gustaría que ustedes les dieran sus consejos. Hija, acércate. Pero antes, compartamos un mezcalito. Me gustaría compartir con ustedes al hombre que saca palabra. Por favor, mujer, ayúdame a servir. Reciban. Reciban. Queremos que le den su consejo a nuestro hijo. Hijo, acércate. Acércate, hija. Hija, ahora te toca ver para que el fuego de tu casa permanezca encendido. Yo es algo muy serio. ¿Ya lo pensaste bien? Sí, padre. ¿Ya sabes trabajar la tierra? Sí, padre. Porque desde ahora tendrás que mantener a otras bocas. Está bien, padre. Hija, a partir de ahora tú tienes tus propias obligaciones. Tú misma te exigirás porque tu mamá ya no estará junto a ti para recordártelo, solo de vez en cuando. Yo, dad. Hijo, ¿sabes que la mujer que vas a recibir va a formar parte de ti? Sí, padre. ¿Y sabes que la mujer que vas a recibir va a ser para toda tu vida? Sí, padre. No vayas a dejar a la mujer que ahora pides, porque si lo llegaras a hacer, nos harías pasar muchas vergüenzas. Está bien, padre. Hija, deberás de cuidar tu hogar y debes ser responsable de tus actos. Yo, ya tengas mujer, tu obligación es seguir ayudando a tus padres y a tus suegros y seguirlos escuchando, porque te seguirán guiando en tu camino para que no tengas problemas. Deberás respetar igual a tus suegros como a tus papás, porque desde este momento ellos han aceptado ser también tus papás. Está bien, padre. Hija, todo lo que hagas, hazlo de corazón y la vida te recompensará. Jonah. Muchas gracias por su consejo. Y les pido que así como estamos reunidos ahora, vayan mañana con nosotros a la ceremonia del fuego. ¿Y quién nos va a dirigir? Ya hemos hablado con la persona indicada y en este momento vamos por él. Agradecemos que hayan aconsejado a nuestra hija y les pedimos que así como estuvimos ahora, nos acompañen para la ceremonia del fuego y del peinado.
pero ahora vamos afuera a convivir con la naturaleza. A las 3 de la mañana llegan los padrinos a la casa de la novia acompañados de Gatengol para la ceremonia del peinado. Pasen. Sani. Padre de vida a los hijos. Que el Padre de vida a los hijos. ¿Ya está listo el pan y el chocolate? Sí, padre. Bien. Ya está listo el mezcal, padre. ¿Ya tienen en qué servirlo? Sí, padre, ya tenemos el té. ¿Ustedes ya están listos? Ya estamos listos, padre. ¿Ya están listas las velas? Sí, padre. Toma estas velas firmes, ya que simbolizan la luz en tu camino. Bien, cuando lleguemos a la casa, ustedes harán todo lo que yo haga. Ya que estamos todos listos, podemos irnos. Está bien, padre. Thank you.
está todo listo. Déjeme ver. Vamos. Doctor Sandra. 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 Hijo, colócate junto al altar. Doctor Sandra. Hija, ahora repartiremos el piedad. Ahora repartiremos el mezcal. Sí, padre. Ahora escucharemos las palabras que dan vida. Eso es lo que queremos escuchar por ser palabras antiguas. Este día llega un humildito a esta casa, que en verdad es como un huerfanito. Es como un maíz tirado y abandonado por el camino. Hoy, una bella mujer se compadeció de él y lo levantó. Es un hombre incompleto, falto de entendimiento. Solo encontré unas florecitas silvestres y olorosas que ha traído. Dos varas de azucena. Dos velas para alumbrarse en su caminar a encontrar la vida. Y el Padre Sol haga el milagro de aclarar su camino. Gracias, Padre. Tú, mujercita, que te dignaste a aceptar a este humilde hombre, te corresponde cuidarlo, quererlo y ayudarlo para que no se desvíe en su camino. Y ayudarlo en su difícil caminar para el cumplimiento de su deber. Y que siempre se acuerde del calor de hogar que le pertenece. Y cuando los retoños asomen a la vida, sean ustedes una familia ejemplar. Gracias, Padre. Ahora repartiremos el pan y el chocolate. Sí, Padre.
Ahora, hijos, acérquense. Un poco de mezcal. Pan. De pan. Y chocolate. ¿Cuánto es? No es nada, porque es un regalo dado de corazón. ¿De veras? ¿Cuánto es? Porque de aceptarlo sin pagar, algo le puede suceder a su hija, ya que dicen que el pan representa a la novia y no puede regalarse ni comerse a sí mismo. Gracias. Pueden sentarse. No dudes en pedir consejo a los que hoy te acompañamos. Esa es nuestra responsabilidad. Las tortillas y lo que vayas a dar de almorzar, lo prepararás muy temprano. Prepararás muy temprano el itacate de tu marido para que lleve al campo. Con eso te evitarás muchos problemas. ¡Yona! Hijo, si vas a empezar a tomar el mezcalito, hay que dejarlo o bien tomarlo como debe ser. Hija, todo lo que hagas, hazlo de corazón y la vida te recompensará. ¡Yona! Cuida a tu mujer y respétala. Sí, padre. Ya sabes lo que debes de hacer. Ahora cúmplelo. Sí, padre. Hija, evita andar en casa de la gente, porque hay quienes con chismes los quieran dividir y enfrentar. Dedícate mejor a tu casa y a tus hijos cuando los tengas. ¡Yona! Hijo, hasta ahora tu vida ha sido guiada por tus padres, pero de hoy en adelante te corresponde a ti guiar la tuya y la de tu nueva familia. Está bien, padre. Guía la vida por todo lo que te ha dado a ti y a tu familia y cumplir con las obligaciones que te tocan. ¡Yona! Cuando tengas que salir, hijo, avisa con anticipación a tu mujer para que ella prepare lo que tengas que llevar. Está bien, madre. Hijo, acuérdate que el frijol y el maíz es tu obligación llevarlo a tu casa. Sí, madre. De ahora en adelante ya hay una mujer que te espera en casa y debes de cuidarla. En caso de enfermedad, debes de cuidar de ella y de tus hijos. Está bien, madre. Gracias por aconsejar a los hijos. Ahora bien, padre, vas a sentarte por acá. Hijo, aquí te sentarás. Hijo, siéntate. Bien, madre. Este es su lugar. Hija, aquí te sentarás. Hija, acércate. Aquí te sentarás ahí. Atención. Únanlas. Esta tortilla representa al Padre Sol y simboliza que ahora son una sola familia. Pueden comer. Bye.
país y el mundo. Do lal naktich balisohtiah chashnik balikwadiah tich suna wenla bal nada masedeb deski alguien dich.